Hola gente, aquí su servidor One for all, all for One Teorías. Buenos días, tardes o noches. Espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Como siempre, el link del canal principal de fanfics de Naruto, Shiki Fujin Teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interese, los estaré esperando. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O sin Babito su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ollie's Writing. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Maniro Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 13. En lo profundo de la prisión apodada Tartarus, atado con fuerza a una silla e inmóvil, estaba Tomura Shigaraki. Fue observado desde todos los ángulos por varios monitores y cámaras. Desde el momento en que llegó, el hombre permaneció inquietantemente silencioso e inmóvil. Sin embargo, tuvo momentos en los que se volvió salvaje e intentó con todo lo que tenía para escapar y maldecir a su alrededor. Su verdadera prisión no eran las paredes, el vidrio o las cámaras que lo rodeaban. Lo que lo ataba eran, en cambio, sus pensamientos profundamente conflictivos. La propia mente de Tomura era una prisión mucho peor para él que el equipo al que estaba atado. Sin poder destruir nada ni rascarse incesantemente la garganta, quedó atrapado en su peor pesadilla. ¿Quién soy? El maestro dijo que siempre estaría ahí para mí. ¿Por qué no me salva? ¿Mintió? ¿No puede llegar a mí debido a sus heridas? Tomura de repente se agitó violentamente mientras maldecía al mundo y a los que lo rodeaban. ¿Cuál es mi nombre? Soy Tomura Otenko. Ya no puedo recordar nada. Alrededor del joven adulto, la oscuridad del mundo lo envolvió lentamente. Izuku conversó animadamente con sus compañeros de clase mientras acumulaban energía en el autobús. No reconoció los alrededores que podía ver desde la ventana, pero podía decir que se dirigían a lo profundo de las montañas. Aizaba estaba siendo bastante tolerante con su ruido, que encontró un poco sospechoso, pero lo guardó en el fondo de su mente. Después de su encuentro con el asesino de héroes, sus ideas y puntos de vista sobre un héroe habían cambiado, pero sus deseos seguían siendo los mismos. Tomura Shigaraki fue una experiencia única en conjunto, el hombre estaba mucho menos motivado, pero inspiró una oscuridad diferente y más profunda. Así como había muchos héroes diferentes, había tantos villanos. Al principio había creído que sus objetivos y puntos de vista necesitaban un cambio drástico, pero no fue así. Sus objetivos en sí mismos estaban bien, les había agregado algunas cosas, como ser el mejor héroe que podía ser. Izuku también quería elevar los niveles de otros héroes, pero lo que había cambiado era cómo veía sus objetivos. Ser un héroe no necesitaba ninguna razón elegante, era como le había dicho a Tenya durante su lucha contra el asesino de héroes. Un héroe no actuó porque lo querían, sino porque lo necesitaban. Incluso si no querían tu ayuda, era el deber de un héroe acercarse y ayudar a cualquiera que lo necesitara. Estaba tan concentrado en todo lo demás, que olvidé lo más importante. Mis razones y objetivos son míos, pero no se trata de mí. El sueño del héroe que quiero ser es ayudar a quien pueda, siento que puedo ver su dolor. Siempre que vea a alguien lastimado o que necesite ayuda, haré todo lo que esté a mi alcance para dársela, sintió orgulloso de su resolución. Todo se reducía a lo que ya tenía. El verdadero espíritu de un héroe se entrometía cuando era necesario, pero no deseado. Ya había visto los efectos de sus acciones a través de Shoto y Tenya, incluso Katsuki hasta cierto punto, y Izuku no tenía dudas de que había hecho lo correcto. El evento del centro comercial todavía estaba fresco en su mente y un sentimiento molesto todavía estaba allí, pero lo dejó a un lado. Un fuerte susurro de aire se liberó cuando escuchó las ruedas del autobús y sus frenos chirriar al detenerse. Izuku miró por la ventana y notó que estaban en una meseta que estaba abierta de par en par y a la mitad de la montaña. En el breve tiempo que había estado hablando y distraído, se adentraron en lo que parecía casi una jungla hasta donde alcanzaba la vista. Una vez que el autobús se detuvo por completo, Izuku notó que también había un automóvil negro afuera en la meseta cuando todos bajaron del autobús. Izuku miró a su alrededor y notó que estaban cerca del borde de un acantilado con mucho espacio mientras se dispersaban. Observó a Mineta corriendo en círculos buscando un baño, pero se sintió un poco mal porque sabía que probablemente no había uno cerca. Un pequeño hormigueo subió por su espalda, y cuando se dio la vuelta, el fanático interior resurgió en silencio con estrellas en los ojos. Agárrense con estas miradas chispeantes. Hemos venido a echar una pata y ayudar. Surgiendo de la nada, tirantemente lindas y felinas. Gatitos salvajes, salvajes. La mitad de la versión. Sus ojos brillaron con asombro cuando miró a los héroes con temática de gatos en su pose de poder. Después de todo, eran uno de los pocos equipos de héroes que aún trabajaban juntos en plena circulación. Son las Will, Wild Pussycats. No puedo creer que estén aquí. Son geniales, como equipo han estado juntas desde el principio y tienen 12 años de experiencia juntas. Un gran historial de rescate en montaña y trabajo en equipo, ellas son uno de los más antiguos, perdido en sus pensamientos murmuró en voz alta, Izuku no estaba preparado cuando un guante de garra de repente cubrió su rostro. Soy joven de corazón, ¿sabes? Es de mala educación llamar a una dama de algo que no sea 18 años. Ahora dilo de nuevo, ¿cuántos años tengo? Izuku pudo ver un brillo aterrador en sus ojos mientras lo miraba con la pata alrededor de su rostro. 18 de corazón. Él dijo: oh, oh, entiendes rápido, dale otros cuatro, tal vez dos años y serás un candidato ideal para el matrimonio. Eraseread, tienes una selección bastante buena aquí, ¿crees que podría robarte uno o dos en un pocos años? Un tono rojo llegó a Izuku, mientras las palabras se procesaban. ¿Por qué está hablando de matrimonio de repente? Aizawa parecía tener la misma pregunta cuando le preguntó en voz baja a Mandalay. Sin embargo, desde el costado de su guante, Izuku vio a un niño en la parte de atrás mirándolos con lo que Izuku creía que era odio. De repente, Pixie Bob estuvo cara a cara con él y olfateó un poco antes de retirarse. Oh, qué vergüenza, parece que ya estás ocupado. Se dijo en una voz tan pequeña que Izuku apenas lo escuchó, pero antes de que su rostro pudiera ponerse escarlata, su situación solo empeoró. Esto debería ser divertido de ver. Pixie Bob tenía una sonrisa en su rostro antes de que le diera una pequeña lamida en la mejilla. Normalmente habría sido un tomate, pero una sensación de pavor completo le recorrió la columna vertebral. One For All cobró vida y de repente se lanzó hacia atrás, solo se alejó unos metros de Pixie Bob antes de que una mano enguantada mucho más pequeña se envolviera alrededor de su rostro. Izuku no pudo hacer nada para luchar contra la mano antes de que de repente su cabeza se estrellara contra el suelo y el mundo a su alrededor comenzara a girar. Con su poder todavía corriendo a través de él, no dolía tanto, pero aún así lo había sacudido. A través de los dedos extendidos del guante pudo ver un tono de piel color trigo oscuro y cálidos ojos rojos atravesándolo. Sonrisa en su lugar y amplia, ella era exactamente como la recordaba. Parece que no olvidaste todo lo que te enseñé. Sin embargo, el tiempo de reacción fue lento. Y si eso es lo que llamas una defensa, me sorprende que todavía estés vivo. Probablemente tienes una cabeza grande porque atrapaste a un villano, yo solo tendré que forzarte la humildad. La sonrisa presente en su rostro cegaba a cualquiera que la viera cuando el estudiante fue reprendido por su maestro. Rumi. Izuku gritó de alegría. Su corazón latía con fuerza y su pecho estaba caliente. Si no supiera por qué estaba experimentando las sensaciones, Izuku podría haber pensado que se estaba muriendo o teniendo un ataque al corazón. Sin importar lo que pasara, su sonrisa no desaparecía, también podía ver una pequeña sonrisa verdadera en sus ojos, pero la sonrisa maliciosa en su rostro era más evidente. Quitó la mano de su rostro y se mantuvo erguida mientras Izuku intentaba sentarse. Antes de que pudiera, su pie reemplazó su mano y su rostro quedó clavado una vez más en el suelo. Izuku sintió mucha más presión en su rostro que le dolía un poco porque había dejado caer full goal. Su clase observó en total conmoción: cierto que estaban asombrados de ver a Mirko, pero mucho más tenían miedo. Te dije que me llamaras Sensei o Mirko cuando estés de servicio o entrenando, ¿no? Aumentó su presión cuando Izuku tenía una tos leve. Ah, cierto, lo siento, señorita Mirko. Izuku dijo. Dejó escapar un resoplido de decepción y levantó el pie. Antes de que pudiera moverse, volvió a caer con saña y lo golpeó en rápida sucesión unas cinco veces. ¿Qué dije acerca de llamarme señorita? Supongo que olvidaste todo. Te lo devolveré a patadas, mocoso. Su visión flotando ligeramente Izuku finalmente logró levantarse con las piernas tambaleantes, pero su sonrisa aún estaba presente. Miró a su alrededor mientras todos sus compañeros de clase lo miraban con una ligera preocupación y un gran temor de la figura que se cermía detrás de él. Sin embargo, te ves saludable, necesitas dejar de crecer, voy a quedarme en el polvo. Soy lo suficientemente bajo, maldita sea, no necesitas hacerme sentir más bajo. Mirko dijo. Izuku la miró y notó que le parecía más pequeña, sintió que ahora la estaba viendo como Rumi, la mujer. Antes se había centrado en Mirko, la héroe más grande que la vida, aunque no había crecido mucho físicamente, ahora sentía la diferencia real entre ellos. Tanto como descubrir y admitir sus sentimientos lo ayudó a ver las cosas con claridad y con una nueva perspectiva, también descubrió que hacía que varias líneas fueran borrosas y confusas. Estaba tan en conflicto como seguro de lo que quería. Lo que sí sabía era que había estado completamente equivocado acerca de sus sentimientos. Izuku creía que disminuirían o disminuirían una vez que él estuviera lejos de ella y se los hubiera admitido a sí mismo. En cambio, lo habían dejado confundido y vacío, solo deseando volver a verla. Ahora que ella estaba frente a él, todavía estaba igual de confundido, pero en lugar de estar vacío, estaba a punto de estallar. Todo lo que Izuku creía que había dejado de lado o moderado a través de su amistad con ella estaba tratando de liberarse. Su pecho se sentía como si apenas pudiera contener los latidos de su corazón. Tal vez son todas las zanahorias que comes, podrían mantenerte corto. Sé que las disfrutas, pero demasiadas y el azúcar te pudrirá los dientes, Ru, quiero decir, Mirko. No pudo evitarlo. Izuku estaba encantado de volver a verla y se divirtió un poco. Las zanahorias eran un buen regalo para los conejos de vez en cuando, pero después de todo, eran malas para ellos en grandes cantidades. Ah, me pregunto cómo se aplica eso a ella, después de todo ella es un... A Izuku se le cortó el pensamiento y su visión se desplazó hacia el cielo cuando sintió que sus piernas eran barridas debajo de él. Aterrizó sobre su espalda con un ligero empujón, una vez que se dio cuenta de lo que sucedió, estalló en grandes carcajadas. Comeré lo que me plazca. Izuku casi jadeaba de la risa cuando Rumi cruzó los brazos debajo de su busto y giró la cabeza hacia un lado. Su mirada recorrió al resto de su clase y se enderezaron con miedo. Una sonrisa maliciosa estaba una vez más en su rostro que Izuku podía ver. No crean que reciben un trato especial solo porque no son mis alumnos. También los patearé a todos. Izuku emitió un pequeño resoplido cuando el resto de la clase se quedó en estado de shock y se veía pálido como un fantasma. Se recuperó rápidamente y se levantó a tiempo para ver a Pixie Bobby Mandalay caminar junto a Mirko. Por el borde de su visión, captó a Mirko lanzando una pequeña mirada con sus ojos a Pixievo, se preguntó qué la había molestado. Antes de que alguien más pudiera hacer preguntas, Mineta continuó corriendo en círculo sosteniendo su vejiga mientras les explicaban el ejercicio inicial. Izuku sabía que era un campo de entrenamiento, pero no pensó que comenzaría antes de que llegaran a su destino. Mandalay señaló a la distancia en la base de una montaña y les dijo que se esperaba que llegaran antes o al mediodía si querían comer. Cuando terminó de hablar, Izuku de repente encontró su rostro una vez más aplastado por Mirko. Ella tenía una mirada en sus ojos que él no podía identificar, pero envió un escalofrío por su espalda de una manera agradable. Lo dejó con la esperanza para el futuro de que sus sentimientos podrían no ser abrumadoramente unilaterales. Asegúrate de sobrevivir a Izuku. Un repentino calor llegó a su frente cuando Rumi la golpeó con la suya ligeramente. No tuvo tiempo de interrogarla antes de que de repente lo arrojaran por el borde del precipicio. Izuku cayó en picado por el acantilado y giró para aterrizar suavemente mientras observaba al resto de su clase ser arrojado por una oleada de tierra líquida. Rumi comenzó su día como cualquier otro, solo que había un cierto nivel de emoción bajo la superficie. Había salido de la oficina al cuidado de Imari y esperaba impacientemente afuera el auto que se suponía que la iba a recoger. Después de que Nezu la llamara usando el número en su solicitud del festival deportivo, su corazón se había disparado. Se le había presentado la oportunidad de volver a ver a Izuku y no la dejaría escapar. Él le hizo varias preguntas y tuvieron una conversación interesante, pero una vez que llegó a los detalles, ella se sintió un poco desconcertada. Una cosa era tomar a Izuku y entrenarlo, pero actuar como supervisor y ayudante para dos clases de 20 estudiantes. No estaba segura de estar a la altura de la tarea, el entrenamiento en equipo no era su experiencia ni mucho menos. Rumi estaba intrigado por su elección de los otros supervisores para el campo de entrenamiento. Después de aceptar su propuesta y recibir los detalles, Rumi encontró interés en ellos e investigó a sus compañeros de ayuda. Eran bastante diferentes entre sí, pero también encontró paralelos en su ética de trabajo. Su ligero disgusto por la espera se hizo evidente cuando cruzó los brazos debajo del busto y su pie comenzó a golpear contra el suelo. Pasaron unos minutos antes de que llegara el coche, cuando lo hizo vio salir a Mandalay por la puerta del conductor. Desde atrás venía Pixiebo, ambos eran muy amables con ella, pero se notaba que se sentían como si estuvieran sobre cáscaras de nuevo. A Rumi le quitaron la bolsa con ropa y otros suministros para el campamento y la colocaron en el baúl. Luego se le ofreció la puerta abierta para el asiento trasero. Una vez que entró, Pixie Bob siguió a Mandala y tomó el asiento del pasajero en la parte delantera. Mirko se volvió hacia un lado y notó que un niño pequeño estaba sentado a su lado con el cinturón de seguridad ya abrochado. Ah, ese es mi sobrino. Kota saluda. Mandala llamó desde el asiento del conductor. Se volvió hacia un lado y miró al niño pequeño. Él la miró con una completa falta de interés e incluso frunció el ceño. Kota dejó escapar un gruñido y se burló antes de volver la cabeza hacia ella. Qué mocoso tan precioso. Sin embargo, los modales podrían usar trabajo. Mirko sonrió antes de agarrar su cabeza y girarlo para que la mirara. La mirada anterior de desinterés fue reemplazada por una de miedo mientras lo miraba con una sonrisa. Inténtalo de nuevo, esta vez desde la introducción. Dijo con falsa ira. Él tragó su aire y ya sintió en su agarre. Me llamo Kota, encantado de conocerte. Complácida con sus palabras, ella lo soltó. El chico se dio la vuelta rápidamente y se frotó la cabeza a través de su sombrero. Su viaje en automóvil fue largo y lento a medida que se adentraban en las montañas. Mirko solo escuchó a medias la explicación y los planes de Pixiebot para los próximos días de entrenamiento. Ella solo escuchó a medias, porque el resto eran tonterías Babel sobre querer casarse y encontrar un buen marido. Muchos héroes, especialmente aquellos que habían existido durante mucho tiempo, tenían sus propios gestos extraños y Rumi lo aceptó. Sin embargo, la repentina voz en su mente hizo que se sentara derecha y alerta. Lo siento por ella. No siempre será así, lo prometo. Recientemente ha tenido muchas malas experiencias con las citas y está preocupada por su edad. Será genial tener un héroe tan fuerte y consumado como tú con nosotros. Mirko vio los ojos de Mandalay mirándola en el espejo retrovisor y asintió en reconocimiento. Ella no era de las que se unían a un equipo, pero no despreciaría a los demás solo porque fueran parte de un equipo. A pesar de sus puntos de vista sobre los equipos y las dinámicas, que sabía que eran sus propios problemas personales, no podía ignorar los resultados. Como héroes y un equipo, los Will, Wild Pussycats eran los mejores. Tal vez, con el tiempo que pasó con ellos, incluso podrían enseñarle a alguien como Mirko a trabajar en equipo, pensó ociosamente. Sabía que había una diferencia entre trabajar junto a otros a su propio ritmo y trabajar con ellos. Inicialmente, se había ofrecido a reunirse con los otros héroes, pero se habían esforzado por complacerla. Rumi sabía que era un gesto para mostrar cuánto la valoraban como héroe superior, pero también la molestaba. El respeto se ganaba a través del mérito, y ella tenía mucho de eso, pero cuando la gente no la veía como una persona normal, eso la molestaba. Después de algunas paradas para varias cosas que necesitaban, o un descanso para estirar las piernas, las montañas estaban frente a ellos. Admiró las diversas vistas y apreció el olor fresco y limpio del bosque y la naturaleza. No era tan bueno como su oído, pero el sentido del olfato de Mirko era más fuerte que el de una persona normal. Los diversos olores se mezclaron en un agradable aroma que saboreó. Una vez que llegaron a una meseta, Mandalay apagó las luces pero dejó el auto en marcha. Luego les explicó cómo planeaban saludar a los estudiantes y qué tan lejos estaban según Aizawa. Rumi sintió un ligero aumento de temperatura en todo su cuerpo cuando su corazón comenzó a latir más rápido. Su reunión con Izuku se acercaba rápidamente y no sabía cómo reaccionar. Solo déjalo fluir naturalmente. No fuerces nada. Ya decidiste no dudar más. Desde el principio dije que no me arrepentiría cuando decidiera convertirme en un héroe. No empezaré ahora. Pase lo que pase, encontraré el momento y expresaré mis sentimientos adecuadamente. Con su mentalidad, Mirko esperó la llegada de Izuku y su clase de los que habían hablado por mensaje de texto. Cuando un autobús se detuvo junto a ellos y Blatkin salió con su clase, ella resopló y masticó una zanahoria que había traído. Desde su lado, observó a Kota mientras miraba a todos los estudiantes y tenía un pequeño brillo en el ojo antes de morir y apagarse. Una vez que todos los estudiantes salieron y conversaron, Mandalay y Pixie Bob salieron para saludarlos con su característico dicho y pose. Mirko pensó que era un poco divertido, pero también creativo y lindo a su manera. Izuku no estaba allí, pero había accedido a ayudar a todos los estudiantes de manera imparcial. Ella lo vio como el toma y daca, o más bien, el precio para volver a ver a Izuku. Rumi salió del auto, y todas las miradas la miraron una vez que estuvo frente a ellos. Incluso Black King tenía una ceja levantada por la sorpresa al verla. Aunque le habían dicho con anticipación que ella participaría. Su mejor conjetura para la incredulidad fue que ella estaba presente y se ofrecía a ayudar a los demás en equipo. Fue ignorado mientras Rumi miraba a todos los estudiantes, la mayoría la miraba con miedo, pero notó que algunos estaban asombrados. Bienvenidos al infierno. Me dijeron que los alentara, mocosos, pero la verdad es que solo estoy aquí para mejorarlos destruyéndolos. Si no pueden manejar eso, entonces dejen de ser héroes mientras tengan la oportunidad. Este camino está lleno con la muerte y la pérdida, mucho más de lo que a algunos les gustaría admitir. Su sonrisa era amplia mientras los miraba y los ponía en su lugar. Oh, inspiración a través del miedo. ¿Significa eso que estás tratando de asustarnos directamente? No tememos cosas como esa. Te haré saber que los de uno, ve, somos una camada de estudiantes muy superior en comparación con uno. A. Estás fuera de tu elemento jugando al trabajo en equipo, ¿no es así, Mirko de Rabítero? Monoma dijo con altivez. Mirko solo inclinó su cabeza hacia él mientras su oreja se movía. No puedo hablar por el resto de tu clase, después de todo, te miran de forma extraña. Sin embargo, tú, en comparación con la única persona de uno, hay que conoces, estás muy, muy por debajo de la satisfacción. Es bueno tener coraje, como es evidente por tus bolas para responder. Sin el poder o el mérito para respaldarlo, sin embargo, es más como el ladrido de un perro en busca de atención. Entonces, dime, si estás buscando ser un héroe y ayudar a otros, ¿dónde está? ¿Tu humildad? Rumi hizo un movimiento rápido y se paró frente al chico. Sus ojos estaban muy abiertos, y los que lo rodeaban rápidamente retrocedieron por miedo a ella. Neito abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Era alto para un hombre joven de su edad, pero cuando se encogió sobre sí mismo, ella pareció superarlo a pesar de la diferencia de casi medio pie entre ellos. Ella le dio la espalda y comenzó a alejarse. Eso es lo que pensé, hasta que puedas demostrar lo contrario, debes trabajar más en tu actitud. La confianza es genial, pero para aquellos que no están templados, rápidamente se convierte en arrogancia. Sigue gritando hasta el final y tendrás una derrota tan horrible que nunca te recuperes. Mi principal objetivo es la rivalidad y esforzarme por ser el mejor. De lo contrario, no estaría donde estoy, pero la cima está fuera de tu alcance. Su oreja tembló cuando Mirko lo escuchó moverse. El ruido fue fácilmente reconocido cuando él se abalanzó sobre su espalda expuesta. Rumi no desperdició ningún movimiento mientras giraba mucho antes de que él la alcanzara y barría sus piernas debajo de él. Él cayó hacia atrás con un ruido sordo cuando ella saltó en el aire y giró como un trompo antes de bajar su pierna en una patada descendente. Antes de que conectara, ella se sujetó con la otra pierna, su talón estaba a centímetros de su cara, pero la presión del viento lo derribó y le apartó el cabello. Ser un mal perdedor también es una cualidad mediocre. Si realmente quieres llegar a algún lado, entonces aprende de tu derrota. Echó la pierna hacia atrás y se puso de pie mientras Monoma se volvía de un blanco fantasmal y se acostaba. Para Neito, toda su vida había pasado ante él, y vio su muerte en su talón. Sin nada más que decirles a los otros estudiantes que estaban rígidos como una tabla, Mirko se retiró al auto. Kota la miró con un pequeño brillo en sus ojos, pero pudo verlo enterrado profundamente debajo de otros sentimientos. El chico la había molestado mucho con sus palabras, pero por lo que había visto de los otros, pensó que se mostraban prometedores. De los archivos que Nezu le había proporcionado, también tenía una idea de que también cada estudiante se emparejaría con su entrenamiento. Después de que Pixie Bob arrojara a los estudiantes por el precipicio, ella y Mandalay regresaron al vehículo y conversaron a la ligera. Mientras esperaban los siguientes 30 minutos para que llegara la clase 1, a, ah, ambos la miraron una vez que hubo silencio. Ese chico fue muy grosero, pero fue un movimiento increíble. ¿Es uno de tus especiales lunares? Pixiebot preguntó animadamente. Mirko negó con la cabeza ligeramente y alborotó su cabello de un lado a otro. En realidad no iba a usar un movimiento ni nada con el niño solo porque era un, a, ah, quiero decir idiota. Rumi tosió levemente cuando un pequeño tono apareció en sus mejillas cuando Kota la miró. Siempre tenía que tener cuidado con los niños debido a su lenguaje. Mandalay se cubrió la boca con uno de sus guantes y soltó una risita. El movimiento fue una mezcla entre la técnica de velocidad de mi anillo lunar y la patada de lunar Fay. Debería haberlo asustado directamente, jaja, el pobre chico parecía listo para orinarse. Rumi se rió de sus propias palabras. Desde su lado, Kota también dejó escapar una pequeña risita y se giró para mostrarle una sonrisa. Lo vio y luego volvió a alejarse con un tono rojo en sus propias mejillas. El tiempo pasó ociosamente y cómodo mientras la conversación pasaba entre ellos. Mirko se encontró abriéndose gradualmente a la atmósfera y la conversación ligera. Aparte de Imari, tenía pocos amigos de su edad, los Will, Wild Pussycats eran unos años mayores, pero no le importaba. Disfrutó hablando con ellos y encontró que la compañía era relajante, alrededor de todos los demás héroes, siempre sintió que se alejaba. Quizás de eso se trata ser un equipo. Me recuerdan mi tiempo con Izuku. Me llevaba muy bien con él y era fácil ser yo mismo. Cada vez que estoy con otros héroes de renombre, se trata de saludar lo que has hecho recientemente. Esto es agradable, me siento cómodo con ellos. Rumi se inclinó en su silla mientras el tiempo pasaba rápido. El autobús de la clase 1, B con su equipaje dejado en camino al campamento real, mientras que el 1, A llegaría en cualquier momento. Mirko sintió que su corazón se aceleraba de nuevo mientras la anticipación se acumulaba en ella. No estaba segura de si estaba completamente de acuerdo con Imar y lo que sentía por Izuku era amor, pero sabía que había una atracción por él. Cuando escuchó el silbido de los amortiguadores descomprimiéndose, saltó en su asiento ligeramente. Desde su asiento en el auto, vio desembarcar a los estudiantes y estuvo de acuerdo con los textos de Izuku. Sus compañeros de estudios y compañeros de clase eran una variedad única y amplia de personas. Cuando finalmente se bajó y estuvo en su visión a través de la ventana polarizada, una mano estaba apretada frente a su pecho. Dolía y palpitaba, pero la llenaba de un calor profundo y agradable. Mandalay y Pixie Bob se fueron y una vez más realizaron su pose mientras los estudiantes los observaban con asombro. Kota salió para estirar las piernas y lo vio mirar de nuevo a los estudiantes. Se rió entre dientes cuando Izuku comenzó a soltar datos sobre el equipo como el héroe net que era. Sin embargo, cuando Pixie Bob lo recogió y habló sobre su capacidad para casarse, un pequeño matiz la atravesó. ¿No tiene vergüenza? Ella es mayor que yo y está hablando del material de marido potencial de los estudiantes. Pensé que tenía algún conflicto, pero ella se está metiendo de lleno. Abrió la puerta y salió a la ligera. Su oreja se movió levemente ante las palabras de sus compañeros héroes de ser tomadas, y un tono rojo vino a ella. Sin embargo, todos los pensamientos se rompieron cuando vio al otro héroe, la mera Izuku. Esa desvergonzada. Es mío, maldita sea. Mirko se lanzó directamente hacia Izuku mientras este retrocedía. Su mano lo agarró bruscamente y, a pesar de la ira, en el momento en que él la miró, se fue. La sonrisa de héroe que había perfeccionado estaba en su lugar, pero sus ojos se encontraron con los de él y se suavizaron. Intentó mostrar a través de su mirada todas las palabras que no podía decir. Todas las cosas que deseaba, pero sobre todo su alegría de estar una vez más con él. Bueno, gente, ese fue el capítulo 13 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual, si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for all, all for one teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.